¡Hey, chofer! ¡Vaya más deprisa! ¡Hey, amigo! Creo que el chofer está yendo a una velocidad muy adecuada para que todos vayamos seguros. No, estoy retrasado en mis reuniones, usted no lo entendería. Pero, amigo, seguro eso no es culpa de nosotros. Usted debió haber salido a una hora más adecuada. Y dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Velocidad o seguridad? La verdad es que... seguridad. Hey, señorita, ¿sabe usted que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 39 del literal I a la K, sanciona a los ciudadanos que botan basura desde el interior de un vehículo? Y esta acción puede ser sancionada con una multa de entre 30 a 40 dólares. ¿Y eso qué? Realmente a nadie le importan las normas. Y además, como verás, nadie las compra. Hey, tranquilo, amigo. Amiga, yo sé que usted piensa que esta pequeña basurita es insignificante. Pero imagínense que hay muchas otras personas que también piensan como usted. Y gracias a todas las personas que botan esa pequeña basurita, se forman las famosas inundaciones, que después le echamos la culpa al gobierno o a la alcaldía que no hace nada para poner alcantarillados. Pero en realidad nosotros mismos somos los que tapamos esas alcantarillas. Es verdad. Amigo, ¿qué crees que estás haciendo? Ya sabes, grafiteando. Espera, ya sé lo que me vas a decir. Eso está mal y bla, bla, bla. Pero tengo todo mi derecho a expresar mi arte. Amigo, yo sé que tienes derecho a expresar tu arte, pero este no es el lugar indicado. Esto es un transporte público que puede ofender a otras personas. Existen espacios públicos donde puedes hacerlo. Hay paredes en blanco donde puedes expresar tu arte. Pero este no es el lugar indicado. Tienes razón, brother. El transporte público es un medio que utilizamos a diario y por lo tanto debemos cuidarlo. Ya que como nos comportemos en este, demuestra la calidad de humanos que somos y nuestra moralidad. Debemos presentar respeto ante las demás personas. Gracias, amigo, por lo que nos ha dado. Es verdad, tus palabras nos han cambiado mucho. Y comprendemos lo importante que es respetar a todos en el medio de transporte. Adiós.